You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Bienvenidos al Rincón de CJ. En esta ocasión vamos con un nuevo vídeo que os traigo el día de hoy. Hoy vamos con un vídeo que realmente mola mucho, porque vamos a ver lo que sería vuelven por primera vez en el canal, ¿vale? O sea, mi día de hoy, ya os digo que ha sido un día bastante guay en torno a lo que sea los videojuegos, porque he estado jugando a Pokémon GO, he conseguido al fin lo que sería el Mewtwo acorazado, James, he conseguido muchos Pokémon de Pokémon GO, que por cierto, os voy a dejar por aquí lo que sería mi código amigo, por si queréis hacerme regalitos, pues yo los acepto, ¿vale? Así que si jugáis a Pokémon GO, ya sabéis, dadme regalitos, give me, ¿vale? Y bueno, vamos a hablar de la parte de Ankama, ¿vale? El día de hoy ha empezado Temporis, realmente no he jugado aún, pero ha pasado otra cosa que me ha molado más, ¿vale? Y es que a partir de hoy ya podemos jugar a Waven, ¿vale? O sea, ya sabéis que Waven es ese juego de Ankama que salió con la beta súper cerrada. Le dieron, pues, lo que sea, acceso a la gente contada, todos franceses, por supuesto. Y me quedé, pues, con las ganas de poder jugar. O sea, es creo que la primera beta a la cual no puedo participar desde el inicio, ¿vale? Entonces, el día de hoy se ha actualizado lo que sería el launcher de Ankama, o eso quiero creer, ¿vale? Y ya nos permite acceder a la versión beta. Por lo tanto, hoy vamos a ver un poquito de Waven, ¿vale? La primera vez en el canal que lo subimos. Si os mola, subiremos más. Hoy veremos un poquito cómo se utiliza lo que sea el juego, ¿vale? Es un juego que está dedicado a lo que sería ordenador, pero también a tablets, a móviles. Por lo tanto, el funcionamiento, pues, digamos que está como híbrido, ¿vale? Para que se pueda usar en todas partes. Así que muchas veces hay cosas que no sabemos, como es una difícil, pero bueno, ya veremos, ¿vale? A mí me ha costado un poquito pillarlo. En fin, empecemos por el principio. ¿Quién quiere jugar? Todos. Como todos quieren jugar, debéis saber cómo hacerlo. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es descargarse el launcher de Ankama, ¿vale? Como veis, nos vamos a lo que sea la pantalla y aquí ya tenemos lo que sería ni más ni menos que la página del launcher. Básicamente ankama.com/en/launcher, ¿vale? Como veis, pues bueno, iríais aquí abajo a download, lo descargaríais, al descargarlo lo instalaríais y os encontraríais algo como esto, ¿vale? Así que esto ya sería el launcher. Una vez llegáis aquí, pues bueno, veríais los distintos juegos como Dofus, Wakfu, Cross Maga y Waven. Como veis, pues aquí pone instalar, aquí pone instalar, pero en Waven ya le he dado a instalar, por lo tanto es lo que deberéis hacer vosotros, clicar en ese botón y a partir de ahí se os descargará lo que sería el juego. Una vez lo tengáis descargado, le dais a jugar. Antes de eso, pues obviamente en el launcher tendréis que loguearos y esas cosas, y empezará a cargar esto de aquí, ¿vale? La primera vez puede que no os funcione, ¿vale? Simplemente reiniciáis y con eso ya está, ya tirará bien. Dicho esto, empezamos con el tutorial de Waven, cómo se juega a esto. Lo primero es que solo tenemos activo lo que sería el cambio de clase y el combate, ¿vale? El resto, pues bueno, es mapa. Realmente el juego es muy fluido, ¿vale? O sea, aquí puedes jugar tranquilamente, te mueves y aquí se mueve bastante guay, ¿vale? Hay sonido, así que también tenemos musiquita. De momento no tenemos acceso a la casa, ¿vale? Tenemos acceso al cambio de clase. Aquí tenemos, por ejemplo, la clase Yopuka. La podemos equipar, como somos Yopukas, no nos permite hacerlo, nos permite desbloquearlo porque ya somos, ¿vale? De cabeza Yopuka hay que ser para equipar, ¿vale? Luego teníamos lo que es el Chelor, ¿vale? Si le damos a equipar, pues como veis, ahora somos un Chelor, ¿vale? Podemos seguir cambiando, equipar el sacro, así que lo equipamos y vemos cómo es un poquito el sacrodito. A partir de aquí también os cuento que podéis cambiar lo que sería la build. Como veis, aquí abajo hay una espadita, la cual si le dais os permite utilizar el sacro base, luego este de aquí, este de aquí, este que es el de fuego obviamente, y lo que sería este de aquí, que realmente no parece sacro a simple vista, pero ahí está, ¿vale? Entonces podéis ver todos los personajes, que de hecho los vamos a ver, ya que hay poquitos, los veremos, ¿vale? En torno a lo que sería el Yopuka, tenemos lo que sería el Yopuka de este híbrido de llamas, ¿no? Tendríamos este aquí, que es la Yopuka acorazada, el Yopuka de Wakfu, no sé cómo llamarle, ¿vale? El espectral. Este de aquí, que sería como un poco de hielo. Y el Yopuka brutal, el típico de toda la vida, bonito, ¿no? Así que saldremos de aquí nuevamente y nos cambiaremos de clase para ver todos los personajes que tenemos por aquí, ¿vale? Así que sacrificio hemos visto. Los chelos no me molan mucho, realmente no me molan mucho. Hemos visto cómo eran los
Equipos no, ¿verdad? O sea, no hemos visto los celos. Vamos a verlos. Aunque no me molen, vamos a verlos. Teníamos este aquí, así un poco cibernético, ¿vale? El que domina el tiempo. Chelor, el taco, sincronizador. Luego teníamos el catalizador premium. Y lo que sería la aguja Picuchala, ¿vale? Que me recuerda bastante a lo que sería las rames de Wafu, ¿vale? Realmente es lo que hay. Pero vamos a ver un poquito más de lo que serían las clases. Como ya hemos visto, tenemos Les Ram que es puro hueso, pues aquí ya no es tan hueso, ¿vale? El Ram Cíclope, llamémosle así, el Ram Cíclope. Teníamos este de aquí, que la verdad es que es un poco yepuca este, ¿eh? Luego el Skizor, Sisaya. Lo teníamos Ken Kartana. Este también está cachas, joder, cómo han crecido, ¿eh? Lo que son los Rams últimamente. Y este de aquí, realmente los Rams, uff, parecen muy cachas de aquí. Siguiente, lo que sería Nidipsa. Las Nidipsa siempre suelen ser bonitas, así que... Bueno, esta parece más uno, creo, que la Nidipsa, pero es igual, parece Pinocho. Y está ahí enseñando pechote, ¿vale? Del rollo, ¡ay, que veas algo! Empezamos por esta. Esta está súper guay, ¿vale? O sea, es como mixta, es mediodito, ¿vale? Mediodito. O sea, si esta la pedí de Pokémon, recordaréis un poquito a qué me refiero, ¿vale? Tenemos el pechotes sueltos. Esta que tiene la cara un poco burbujeante, ¿vale? Siguiente. Esto, yo ¿qué quieres que te diga? Parece el Doctor Fiambre. O sea, tú entras a su consulta y quizás no salgas bien, ¿vale? Con ese bisturi enorme. Y luego la única, el simple de toda la vida. La del pincelito, ¿sabes? Que te dibuja ahí lo que quieras con tres transfusiones de sangre, ¿vale? Ya nos queda poco por ver. Vamos a comprobar la última de las clases jugables. Envuelven, ¿vale? Porque estamos en la Eclipsa. Nos queda el Okra, ¿vale? El Okra, como veis, pues bueno, tiene lo que sería el skin de irte al Polo Norte, ¿vale? Ahí muy azulita, ¿eh? Realmente, o sea, está guay. Teníamos el Okra masculino, que este no sé si usa arco o si usa frisbees, vete a saber. Siguiente, esta usa boomerang. Realmente esta me recordaba bastante más a otras clases, como el Saridad de toda la vida, ¿vale? Esta la hemos visto. Teníamos este aquí, el de la ballesta. Y por último, este que es un poco steamer, ¿vale? Así que, visto esto, vamos a escoger clase. Vamos a coger la clase básica, la de toda la vida. Yopuka, para probar, equipar. Nos dan este Yopuka, pues lo probaremos. Y empezaremos el combate para ver qué tal va. Uno contra uno será lo típico, así que vamos a probarlo. Y a partir de aquí, pues... buscará un jugador aleatorio. Soy nivel 6 porque he hecho un combate para probar cómo funciona. Así que esta persona también habrá hecho un solo combate. Y ahora vamos a contar cómo funciona esto, ¿vale? Primero, mi adversario es el que empieza. Tiene 60 segundos para hacer lo que serían sus ataques, ¿vale? Ahora me está atacando, me ha quitado 27, me ha quitado 18 más. Y ahora vamos a ver cómo funciona. Tengo 6 puntos de acción más uno que podría utilizar en cualquier momento. Por ejemplo, podría utilizar 3 y 3, o los 6 directamente, o lo que fuera, ¿vale? De momento voy a utilizar 6, ¿vale? Voy a atacar a lo que sería este hombre de aquí. Y a partir de aquí os cuento cómo se mueve. Tenéis que mantener pulsado y caminar, ¿vale? Caminaremos manteniendo pulsado. Por ejemplo, podemos caminar aquí nuevamente. Y ahora ya podríamos pasar turno. Como veis, hemos cargado lo que sería 2 de fuego. Y necesitaremos, pues, para este, por ejemplo, 6, para Hollow Knight, que sería una de las invocaciones, para el Dark Blood, 6 más, bueno, 5, 4 y 3, ¿vale? Así que, de momento, esto es lo que hay. Pasaré turno, ya que no puedo hacer nada más. Y esperemos a ver qué ocurre en el siguiente turno del adversario. Realmente no importa mucho si ganamos o perdemos. Nuestra vitalidad la tenemos aquí abajo, 397. Él tiene 427. Y vamos a atacar con esto de aquí, a ver qué tal. ¡Pam! ¿Vale? Ahora supongo que él estará pensando, madre mía, voy a tener que ir hasta él. Pues huimos, ¿vale? Huimos. Y podríamos invocar alguno de estos dos, pero es que quiero invocar a Adamai. Por lo tanto, pasa de turno. Y en breve invocamos, ¿vale? Que ya mismo podemos. A ver qué hace este... Realmente está dándome fuerte, ¿eh? ¡Uf! Eso duele. Bueno, va. Nos toca. Ahí invoca. Por lo tanto, nosotros vamos a atacarle. ¿Cuánta vida tiene esto? 53. Vamos a por él. A ver.
Uf, no me permite hacerlo. Pues vamos de aquí con 5. Vale. Ahora cargamos estas dos piedras de reserva. Le damos otro más. Y creo que iremos para acá. Invocaremos a Dark Black por aquí. Nos moveremos un poquito. ¿Nosotros? ¿No podemos? ¿No tenemos? Vale. Y a Dark Black le daremos aquí, para que ataque, ¿vale? Directamente. Como habéis visto, el movimiento lo ha hecho automáticamente. O sea, tú apretas, pulsas y sin soltar vas al personaje. Entonces ahí ataca, ¿vale? No tengo mucho más que hacer. Paso turno. Y como mola, ¿eh? Ese Dark Black. Ahora tengo que volver a recuperar lo que serían... pues elementos de inteligencia. Para eso atacaría mi inteligencia y ya está. Hay que acercarse a mí, ¿eh? ¿Lo veis cómo quiere acercarse? En fin, es un poquito así el juego. Al principio causa mucho, digamos, mucho dolor de cabeza el ver cómo atacar, ¿vale? O sea, es complicado porque no haces tutorial, nada de eso. Y bueno, realmente a mí se me complica. Pero una vez lo has cogido ya es bastante simple. Vamos a atacarle. A ver, no sé si puedo seguir atacando a este. No. Vamos a atacar aquí. Realmente también hay una cosa ahí, es que... Oh, ya he gastado todos los puntos de movimiento, ¿en serio? No puedo. Madre mía. Qué la lía parda. Bueno, ataquemos aquí. Con este le atacaremos directamente. Y yo no puedo ir hasta ahí porque ya he hecho los movimientos que necesitaba. Así que me pondré escudito. Y con esto creo que hago una metamorfosis. Todo guapo. ¿Vale? Bueno, siguiente turno, si hay tiempo, invocaré otra criatura. Porque ahora ya el Dark Black, por ejemplo, mira, está con 16 de vida. Va a morir en breve. Y yo aún tengo, pues ahí, a muerto. En fin, la estrategia está siendo un poquito nefasta. Pero el tutorial está siendo interesante, ¿vale? Para saber cómo funciona este juego. Ahí invoca al tercero. Ya está, la hemos liado. Pero no importa porque tengo torta, ¿vale? A ver. Vamos a convertirnos en caballero Yopuka. Voy a gastar 6, ¿eh? Va, sí, caballero Yopuka. ¡Pam! Ahí estoy, soy un jambo, ¿vale? Voy a invocar este aquí. No, primero moveremos aquí. A ver si puedo, ¿vale? Ahora sí, invocaré aquí. Y este golpeará. Y así es como se juega esta cosa, o sea, es bastante simple, ¿vale? Bastante simple, bastante didáctico. Y vamos a esperar a que nos derrote, que ya queda poquito, ¿vale? Realmente está a 181, es menos de lo que tengo yo de vida, ¿eh? Realmente. Pero, bueno, trabajando, como tiene más iniciativa y más personajes, pues se puede complicar, ¿vale? En fin, a ver cómo acabamos este combate, porque realmente ahora... Hay mucho personaje en el mapa. Me ha cerrado lo que sería el camino. La vista. Ah. No sé cómo hacerlo, para llegar hasta él ahora. No tengo tanto punto de movimiento. No existe el salto y esas cosas que yo sepa. Y ahora ya me está pidiendo hechizos de 7 PAs. Y no tengo tanto, por Dios. A ver. Vamos a... Sí, vamos a darle aquí. Vamos a ir a por él directamente, ¿vale? Un poquito para allá, otro poquito para allá, otro poquito para acá. Y no podemos hacer mucho más, ¿vale? Como veis, es un combate el cual está bastante igualado, pero tengo muchos menos aliados que él. Así que eso tiene pinta de derrota, ¿vale? En fin, ya tenemos ahí a nuestro querido amigo derrotado. Lamentablemente, solo quedo yo en combate. Ahí se abre camino para el próximo turno poder golpear. Pero esta Yopuka mola, ¿eh? Pero no sé yo si esto va a funcionar muy bien, ¿vale? A ver, me quedan 89 de vida. A él le quedan 126. Es prácticamente imposible acabar derrotándolo. Pero bueno, vamos a hacer lo que podamos. Como veis, es bastante estratégico. Primero atacamos de aquí. Solo se puede hacer un ataque cuerpo a cuerpo, ¿vale? También aviso. Siguiente, tendríamos 6 puntos de movimiento. Por lo tanto, vamos a darle con este. Ahora podríamos invocar a este. Está a 59, es que le queda tan poco y a la vez tanto. Mira, le ha quedado 40. 40-41. Como tiene la iniciativa, pues... Lamentablemente, no ganamos. Pero es igual.
Ha sido un buen combate, como habéis visto, bastante equilibrado dentro de lo que cabe, 40 a 41. Sigue abriéndose paso para poder atacar con el Yokuka, alejar a lo que sería mi Yokuka de él. Y lamentablemente hemos perdido, pero no pasa nada. Por lo tanto, yo creo que con esto ya lo tenemos, hemos visto un poco cómo funciona el juego. Ahora no hay mucho más que contar, por lo tanto me voy a despedir. Espero que os haya gustado este pequeño tutorial, ya sabéis, está disponible la beta de Weaven a día de hoy. Por lo tanto, os dejo el link en la descripción y cualquier cosa me lo dejáis. Por lo tanto, me voy, nos vemos en la próxima ocasión y ya sabéis, a divertiros. ¡Chao, chao!